Los tres íbamos callados, como si nos hubiéramos quedado mudos, pero nuestros cuerpos se movían como al compás de algo, como si algo nos moviera por ese territorio ignoto y nos hiciera bailar. Un paseo sincopado y silencioso, si se me permite la expresión. Y entonces tuve una alucinación, no la primera de ese día, ciertamente, no la última. El parque por el que íbamos se abrió a una especie de lago, y el lago se abrió a una especie de cascada, y la cascada formó un río que fluía por una especie de cementerio. Y todo, lago, cascada, río, cementerio, era de color verde oscuro y silencioso. Y entonces yo pensé una de dos: o me estoy volviendo loco, cosa difícil porque siempre he tenido la cabeza bien puesta, o estos fulanos me han drogado. Y entonces les dije: deténganse, deténganse un ratito, me siento enfermo, tengo que descansar. Y ellos dijeron algo, pero yo no los oí, solo vi que se me acercaban y noté, tuve conciencia de que yo miraba para todos lados como buscando gente, buscando testigos, pero no había nadie. Estábamos cruzando un bosque y recuerdo que les dije: ¿qué bosque es este? Y ellos me dijeron: es el bosque de Chapultepec. Y luego me llevaron a un banco y durante un rato estuvimos sentados y uno de ellos me preguntó qué era lo que me dolía. La palabra doler, tan justa, tan bien utilizada. Y yo hubiera debido decirles que lo que me dolía era todo el cuerpo, toda el alma. Pero en cambio les dije que seguramente era la altura, a la que no terminaba de acostumbrarme, la que me afectaba, la que ponía visiones en mis ojos.
Los tres íbamos callados, como si nos hubiéramos quedado mudos, pero nuestros cuerpos se movían como al compás de algo, como si algo nos moviera por ese territorio ignoto y nos hiciera bailar. Un paseo sincopado y silencioso, si se me permite la expresión. Y entonces tuve una alucinación, no la primera de ese día, ciertamente, no la última. El parque por el que íbamos se abrió a una especie de lago, y el lago se abrió a una especie de cascada, y la cascada formó un río que fluía por una especie de cementerio. Y todo, lago, cascada, río, cementerio, era de color verde oscuro y silencioso. Y entonces yo pensé, una de dos: o me estoy volviendo loco, cosa difícil porque siempre he tenido la cabeza bien puesta, o estos fulanos me han drogado. Y entonces les dije: deténganse, deténganse un ratito, me siento enfermo, tengo que descansar. Y ellos dijeron algo, pero yo no los oí, solo vi que se me acercaban y noté, tuve conciencia de que yo miraba para todos lados como buscando gente, buscando testigos. Pero no había nadie. Estábamos cruzando un bosque y recuerdo que les dije: ¿qué bosque es este? Y ellos me dijeron: es el bosque de Chapultepec. Y luego me llevaron a un banco y durante un rato estuvimos sentados. Y uno de ellos me preguntó qué era lo que me dolía. La palabra doler, tan justa, tan bien utilizada. Y yo hubiera debido decirles que lo que me dolía era todo el cuerpo, toda el alma, pero en cambio les dije que seguramente era la altura, a la que no terminaba de acostumbrarme, la que me afectaba, la que ponía visiones en mis ojos.